Buenas tardes, buenos días. Soy Gerier, bienvenido a un nuevo vídeo de primeras impresiones. Se viene Roguelite, ¿vale? Tiny Rogues. Sin mucha dilación, vamos a empezar. Está increíble, ¿vale? No os dejéis engañar por este aspecto de juego de 1993. Está increíble. No sé qué ha dicho. Supervivencia de hordas. Roguelike, RPG. O sea, está la polla, gente. Tenemos a nuestro personaje, el héroe. Está en inglés, desgraciadamente, pero bueno. Matamos bichos, subimos de nivel, conseguimos mejoras. Está guapísimo, que flipas. Ganas uno de suerte por cada... Ah, vale, por el primero de tres pisos. En los primeros tres pisos. Perdón, soy gilipollas. Empieza con un arma al azar. Y desde el tutorial, después de completarlo, vale. 40 de vida, ta, ta, ta. Go, go, and plunder some souls. Fuerza 1, estrés 1, inteligencia 1, ta, ta, ta. Ok. ¿Esto qué es? Hardcore mode. Vale, desafíos. Ok. No tenemos nada de almas, por lo cual no puedo progresar en absolutamente nada. Regalos, ¿esto qué será? Fire is strange, you need my gift. Vale, vamos a empezar. Tengo muchas ganas de jugar este juego, ¿eh? Dejas un par de días ya. The Pit, el foso. Welcome, young traveler. Estoy aquí para ayudarte en tu aventura. Muévete con WSD, ok. Puedes hacer dash con el espacio. Mientras dasheas, eres invencible y te cuesta uno de estamina. Ok, espléndido. Ataca con el este. ¡Vámonos! Una vez limpias la habitación, pasas a la siguiente. Ya sabéis cómo va el tema, ¿no? Escogemos un arma. Escoge un arma. Espada, tío. Espada de madera. Arco no sé qué. Voy a coger el arco, tío. ¿Y cómo te lo equipas? En la F. Si quieres saber más, ok. La C. Ah, la C sobre mi personaje. Vale, con la C podemos abrir el personaje, ¿no? Todo lo que tenemos. Mira. Oye, este efecto no se puede... El efecto este de televisión no se puede quitar. A mí no me gusta, tío. Gameplay. ¿No se puede quitar este efecto de televisión? Autoequipar objetos, vale. Ratón pequeño. Más pequeñico. Parece que no. Pues para adelante, ¿no? Uy, lo que pego ahora, ¿no? Ole. Well done. Ok. ¿Qué es eso? Ah, me da elegir tres reliquias. Encontrarás estas cosas, dice. Las peras incrementan la destreza, la carne la fuerza y los caramelos la inteligencia. Objetos de comida como estos subirán tu poder, incrementarán tu poder, ¿vale? Creo que se refiere a la experiencia. El daño escala con tus atributos, ¿vale? Adicionalmente, atributos. Los atributos suben otros atributos, ¿no? Como la vida, la estamina y el maná. En 10, 20 y 30 puntos. ¿Vale? ¿Qué? ¡Ah, que me lo puedo llevar todo! ¡Puta madre, ¿no? Ba, 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 ba. Es difícil dar, ¿eh? Algunos ataques. ¿Le he metido crítico? Vale, ¿y con qué escala mi arma? Escala D con D, o sea, de destreza con D. O sea, tiene un escalado de D en destreza, como si fuese un soul, ¿sabes? Eso es fuerza, me da bombas. Me da la fuerza, ¿no? Que supongo que la fuerza también dará vida y cosas así. Imagino, ¿no? A ver, un momento. Vida 40, ta, ta, fuerza 2. Subí un nivel. Escoge una, Brawler. 25% más de daño cuando luchas con 3 o más enemigos. 30% más de daño. But you take, pero recibo yo el doble de daño. Y cuando hago un dash, gano 30% de velocidad de ataque. Glass Cannon. Voy full Glass Cannon. Oro. Hago mucho más, pero recibo el doble. Creo que es worth it. Si consigo esquivar todo. Bueno, Gerier, ¿quieres esquivar, bobo? Vale, perita. Que mi arma escala con destreza, loco. Vale, toma, perita. Fuerza, oro, venga. Imagino que habrá tiendas y esas cosas, ¿no?
pa, 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 pa. Una llave añade 20 de vida temporal. Veo por la llave, porque seguramente haya cofres y cosas así. Mira, puerta cerrada. Creo, ¿no? Trae su rock, roca de tesoro. Suelta loot cuando lo rompes. A ver. LOL. ¿Qué es ese fuego? Creo que es simplemente como una trampa, ¿no? O lo invocan ellos. Joder. ¿Cómo lo rompo? Ah, igual es con una bomba, tío. Mira, esto me da un offhand aleatorio, pero offhand no puedo llevar, ¿no? Tengo arco. Accesorio. Time to feast. Hora de alimentarse. Spider Queen. Qué mala puntería tengo, coño. Vale, imagino que si toco la telaraña, me ralentizará. Efectivamente, si toco eso, me ralentiza. Nada, loco. Soy muy bueno esto, ¿eh? Llevo toda la vida jugando roguelikes y esta mierda. Almas. 8% a probabilidad de crítico. A ver. Equipado, ¿no? Vale, anillo de diamante. The Bone Jar. Una llave o una poción. Voy a llevar la llave, ¿eh? O sea, que poco daño hago, chaval. ¡Un arco nuevo! Ah, no, creo que me había soltado un arco. Uno de fuerza. Creo que la poción... Perdón, la fuerza es innecesaria, ¿no? Ya que no voy a llevarme ningún arma de cuerpo a cuerpo, sino que quiero es arco, ¿sabes? Ya que estoy yendo a arco. Consumible, incrementa la velocidad de movimiento un 20% y garantiza inmunidad a los slow por 5 habitaciones. ¿Ya tengo el buffo? ¿Me comió el buffo? Ah, hasta aquí. Vale. Inteligencia. A ver, la comida te sube la experiencia. Igual convendría llevarnos toda la comida que podamos, ¿no? ¿Ves? Te da experiencia la comida. Inteligencia. Contiene un altar, vamos a verlo. Joder, qué difícil es darles, ¿eh? En verdad. Igual a melee es más fácil. Toma. Más uno de suerte. ¿Pero esto es para siempre? 5 habitaciones. Cofre cerrado, que puede contener una variedad de recompensas. Vamos para allá. Hay muchísimos tipos de habitaciones, ¿no? Bombas. Te da un consumible aleatorio. No es una poción. O efecto de infusión. Te da un objeto de infusión. No hay héroe aquí. A ver, ¿qué es esto? Lo que veo que por ahora es muy sencillo, ¿no? Mantenerse con vida. Consumible. Altar en una botella. Te garantiza un efecto de altar, ¿no? Cuando lo consumes. ¡Eh, armes! Armory. Composite bow, dos manos. 150 a 175. Tiene más rango, 50% de probabilidad de activar refire. Inferior maelstrom. Spectral blade. Voy a llevar esto, Hostia, el refire, qué guapo. No puedo ir por ahí, tío, qué pena. Hostia, qué locura el refire. O sea, refire es activar doble ataque. ¡Tienda! Podría ir aquí, tío, romper la roca con bomba. Pero hay que ver la tienda, ¿no? ¡Qué poco daño hace! Small chance to cloak an attack. No sé qué es eso.
Armadura del clérigo. Bueno, ropas del clérigo. 20% es lower mana de generation. Ah, vale, que me baja menos el mana. Double crossbows. Capacidad 12, reload time. Te da un arma de distancia aleatoria. Botas. Vamos a por botas mejor, ¿no? El boss. I'm so cold and lonely. Embrace me. Se mueve, coño. ¡Coño! Me ha matado de un puto hit. Y digo, bah, mantenerse con vida es muy fácil. A ver. Do not fail me, mortal. ¿Hemos desbloqueado personajes? Ah, hay que comprarlos. Sí, mira, 50 almas, este es barato. 50, 50. Este empieza con 3 de destreza, ¿eh? El arquero, tío, me gusta el arquero. Vamos a jugar con el arquero. ¿Y qué puedo subirme? Cuando entras en una habitación, haces un 2% de mi daño por nivel. Haces un 2% de daño por tu nivel durante 5 segundos. 2% de daño elemental incrementado. 2% de daño sobre el tiempo. Physical damage. Incrementar el efecto de las pociones. Reduce los precios de las tiendas. 10% por nivel de curarte 20 de vida. Incrementa la duración de los altares. Hace 10% más de daño por nivel contra no muertos. Incrementa la velocidad con 2%. 10% más de daño con bombas. 1% de crítico. Un corazón de alma. Resucitar. Incrementar la regeneración de estamina. Y... vale. Pues creo que era ataque speed, ¿eh? Venga, un poquito de ataque speed. Ay, me he ido, perdón. Una partita más, ¿no? Con el arquero. Me gusta el arquero. Me gusta mantenerme a distancia, ¿eh? Empieza directamente con un arco. Uy, con ropajes y todo. Incrementa la velocidad de ataque a distancia. O sea, evita el primer daño en cada habitación. Wow. Una llave, inteligencia. Vamos por niveles, tú. Oh, el arco ese de doble fire. Ese es increíble, ¿eh? Me ha molado un montón, tío. Un candy. Me ha parecido la hostia el refire, loco. ¡Epa! Pa, 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 pa. Está cerrado con bombas. Me cago en la puta. ¿Cómo se aumentaba la vida? Lo explicó antes, pero ya no me acuerdo, ¿eh? ¿Cómo se aumentaba esto, tío? Destreza. Subo nivel. Cada tercer ataque hace doble daño. Cuando se das 25% más daño cuando luchas contra un enemigo. Esto está muy bien contra bosses, ¿eh? Cada tercer ataque es crítico, básicamente. Hombre, si no lo fallo, mejor, ¿no? No está cerrado. Voy a por bombas mejor. Destreza. Joder, me estoy hinchando de destreza, cabrón. Quiero hacer esto, Lo de la bomba. Vale, ¿cómo pongo bombas? Con la Q. Dragon Scale Grave. 5% de velocidad de movimiento. Te da inmunidad a los efectos del suelo. Te da un arma aleatoria mágica. Nothing can stop me. Coño. Coño.
Qué guapo como van cambiando los patrones de ataque, ¿eh? Logro bloqueado. Burn to lose. A ver, ¿qué logro es ese? Derrota a todos los bosses del primer piso. ¿Qué me ha dado? Consumible. Infunde tu arma con frío por 10 habitaciones. Me lo acabo. Spark One. Esto es una varita de mierda, ¿no? Vale, ¿qué pone aquí? Tips for Adventure, 5 de 10. ¿Sabías que el status Shock incrementa el daño recibido? Esta habitación es nueva, ¿eh? Bombas. Ok. Una llave o... No, voy aquí. ¿Qué os parece el juego, gente? Está guapísimo, ¿no? Cofre cerrado que puede contener cosas para atacantes a distancia. Para mí, vamos. Coño, lo que me cuesta pegar, ¿eh? Es increíble, tío. Se mueven súper erráticos los cabrones. Vale. ¡Oh! ¿A ver esto? Algo de clorofita. 150, 175. Hace lo mismo, ¿no? 5 APS, 5 ataques por segundo. Ataca súper rápido. Y tiene muchísimo rango. ¿Puedo soltar las cosas? Ah, sí. A ver. ¡Ah, que el ataque persigue a los enemigos! He ganado. He ganado. Esto está roto. Obtienen un objeto de dado. Eso es nuevo, ¿no? Oye, el arco de clorofita no es un guiñito a Terraria. Reroll run reward choices. Cano reroll special run. Ah. O sea, rerolea. Contiene armas. Me voy a llevar la vida temporal. Me suena mucho que el arco de clorofita está en Terraria, ¿eh? No sé por qué me suena, tío. Igual me estoy equivocando, pero. Aquí subimos de nivel. Le verá. Segundo. Pum, 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 pum. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Un segundo. Spam, tío. Qué mensaje de mierda, loco. Vale, 100% de crítico. Multiplicador del crítico. Los efectos de las pociones son permanentes. 25% de activar un relámpago cuando golpeo. Joder, las mejoras son muy tochas todas. Pero creo que el efecto de pociones es que sea permanente, es increíble, ¿eh? Como le bajo la vida, ¿no? Nah, el arco de clorofita está roto, ¿eh? Nah, el arco de clorofita es una locura, ¿eh? Recupera 20 de vida, ¿vale? ¿Qué es esto? Resucita de la muerte, pero destruye el objeto. No cogí las almas. La jungla, tips para aventureros. Los proyectiles púrpura te maldecirán. Y los proyectiles verdes infligen veneno. Vale. Aquí seguramente hay proyectiles verdes de esos, ¿no? En la jungla. Llave. ¿Qué es esto? Un consumible. Ah, pero que no es una poción. Proyectiles verdes. ¿Otra vez esto? Vale. ¡Eh! Poción. Es
permanente el efecto de las pociones, chicos. Vale, ¿qué es esta poción? Incrementa la velocidad de movimiento un 20% y garantiza inmunidad a la... Vale, entonces puedo hacer así ahora. ¡Pum! Y eso es para siempre, ¿no? Permanente. Soy inmune a que me ralenticen. Un efecto de infusión... Quiero probar eso, ¿eh? La infusión es alarma. Infunde alarma con rayos por 10 habitaciones. Ok, ítems, bombas. Tengo 7 de oro, no tengo nada. No voy a la tienda con 7 de oro, tío. Ole, bombitas. Fuente de vida, recupera toda tu vida. Me flipa el arco de clorofila. Mil y pico le he quitado a uno, ¿eh? ¡Eso es una trampilla! ¿Esto qué es, un sótano? Vía temporal. Una llave. Me he consumido todas las llaves ya. ¿Cuántos puntos de destreza tengo ya, tío? 10, 11. 20 de vida máxima. Dámelo. Those who invade my hive shall be punished. Aquellos que invaden mi colmena serán castigados. Cuidado, no te voy a castigar yo a ti, ¿no? Con mi arco de clorofila que está rotísimo. Coño. Voz derrotado. Vía máxima. ¿Y esto qué es? Gift box. Te da 3 recompensas aleatorias. Dale. ¿Qué me ha dado? Oro, no sé qué. Una poción, recupera 20 de vida. A ver, esto lo voy a tirar, supongo. Entiendo que no puedo vender nada, ¿no? Las catacumbas. Aquí no hay tips. Hostias, aquí son fuertes, ¿eh? O yo hago poco daño, o ellos tienen mucha vida, ¿eh? Drops gold when... Vale. Mejora un arma y repara equipamiento. A ver. Need anything forge? Mejorar. No tengo dinero. Qué rabia, chaval. Podría haber mejorado el arco de clorofila. Es importante conseguir dinero. ¿Aquí puedo volver hacia atrás? No. Garantiza un consumible, que no es poción ni infusión. Cofre cerrado, no tengo llaves, tío. ¿Qué es este dado? Rerolling trade choices. Ah, vale. Una poción, esto es permanente. Aunque lo otro era un... Era comida y era subir de nivel, Desafía la muerte una vez más por cada... Por room, por 3 rooms. Defy death one more times. ¿Qué significa defy death one more time? Me lo voy a comer. Defy death one more time por la habitación.
Un cofre que contiene múltiples pociones. Pero está cerrado, tío. Joder, las pociones eran... Qué rabia, ¿eh? Que llevarme potis es bueno, porque son permanentes. Ope. Garantiza un consumible. Bombas. Loco. Soy inmune a los slows de las telarañas. Tontos. ¿Qué es esto? Dispel Curse. Vale, por si acaso. Arcade, esto es nuevo, ¿eh? A ver. Quiero llevarme algo. ¡Loco! ¡Toma! Me da un montón de pasta. Vale, ya estaría. Destreza, subimos de nivel. Vámonos. De verdad. Qué guapo está este juego, tío. Es increíble. Multiplicador crítico. Ganas momentum en el dash, incrementando el daño realizado por stack hasta un máximo de 3. Fatalidad. Incrementar el multiplicador un 100% es una locura. Mejora las botas, o sea, unas botas nuevas. Nah, me voy a llevar oro. Who disturbs my slumber? You shall pay for this with your life. Vampiro. Vale, crítico le he pegado de mil y pico, ¿no? Los bosses son un poco fáciles, ¿no? Hostia, evita. ¿Qué ha pasado? Vale, retiro lo dicho. A ver, fácil es, solo que le he cagado. Me he confiado muchísimo, me confío muchísimo. ¿Esto qué es? Incrementa el probabilidad crítico 10% por 5 habitaciones. Esto es una poción, por lo cual, ¿qué significa esto? Permanente, bebé. 10% más de crítico. Cofre cerrado, no tengo llaves. ¿Esto es la jungla otra vez o qué? Gente, el arco de clorofila es de Terraria. No me jodas. O hay algo de clorofila en Terraria. Inteligencia, un altar. Prefiero llevarme esto, creo, ¿eh? Ole. Llaves. Bueno, llave. ¿Cuántos pisos serán? Estoy en el piso 5, ¿eh? Una poción. Destreza. La poción. ¿Qué podías? Incrementa el daño un 20% por 5 habitaciones. Ahora, 20% más de daño. Recuperas 20 de vida. Cofre cerrado que puede contener un arma rara. ¿Será mejor que el arco de clorofila? Yo lo dudo, ¿eh? Una espada. Eso suelta loot. Mierda, me he gastado la llave aquí. ¿Qué es esto? Infunde el arma con fuego. Vale. He dodgeado eso con mi magia, creo, con mi habilidad. Bombas. A ver, voy a rerolear la recompensa, ¿eh? Que no lo he hecho todavía. ¿Puede ser así? A ver. Ah, no. Supongo que es con objetos y cosas así, ¿no? Vía temporal.
Un accesorio. Eso es un offhand. El accesorio es para resucitar. Estoy bendecido con el poder del sol. Usaré este poder para detenerte. Está guapo, ¿eh? ¡Me cago en la puta! Vale, sencillo. ¡Nada! ¡Vamos! El arco de clorofila, chicos. El arco de clorofila. Repara toda la armadura. ¿A la armadura se va rompiendo? Atúneme en 2 de 2. ¿Tengo maldiciones? ¿Tengo alguna maldición? No, no. Las almas. 1100 almas, ¿eh? The Reef. Contiene un altar. Te maldice al consumirlo. El efecto del altar es permanente. Me lo llevo porque tengo para dispelar maldiciones. ¿Qué es este piso, coño? 20% recuperación de estamina. ¡Qué asco! ¿Qué maldición me ha puesto? You are cursed, your health is halved. Chúpame la pinga. ¡3 de destreza, brócoli! ¡Locurote, ¿no? ¡Pum! Pego bastante, ¿eh? Igual con el daño que tengo me puedo pasar el juego, si no me mata. Bomba. No puedo entrar aquí, me cago en... Infusión. No. Subimos de nivel. Me dio 20 más de daño a enemigos a máximo rango. Los efectos de las infusiones son permanentes. Mis ataques penetran. Infusiones permanentes, tío. Infusiones permanentes. Mejora sonar. Oh, Dios mío. Upgrade. Cronofila más 1. Encantó tu arma. Gracias por el no sé qué. Clorofila más 2. Ay, Dios mío. Clorofila más 3. Máximo. Quitaba 150 a 175. Ahora 195 a 227. O sea, no ha subido tanto, el daño. Ha subido más o menos 50 a 70. Pero está bien. Repara toda la armadura. ¿Y esto para qué era? Ah, vale. Hombre, es bastante, ¿eh? Pego que flipas. Comprar objetos en la tienda. No, voy a por la llave. Clorofila enjoyer, chicos. Infusión. ¿Qué es esto? Esto es nuevo, ¿eh? Aquí, ir aquí. ¿Y esta calavera? Una armadura aleatoria. ¿Mi armadura quedaba? Evadir el primer ataque, tío. En cada habitación. Voy aquí igualmente, ¿eh? Por si acaso es mucho mejor. Tiny human, me big, you weak, I'll crush you. Cállate la boca, bobo. Lo que le pego, ¿eh? Pego muchísimo, chaval. Pego muchísimo, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Vas aquí, cagón! Nah, no, que pego mucho. Pego mucho. ¿Esto qué es? ¡Resina!
Vale. Es permanente, ¿eh? 20% incrementa el daño sobre el tiempo. Hostia, es que igual es mejor que lo otro, ¿eh? A ver el daño. ¿No puedo ver mi daño? No. Ah, sí. 150, 175. Upgrading, scaling, total damage. A ver. El daño sobre el tiempo, o sea, quemaduras y esas cosas, ¿no? Physical damage deal, no sé qué, defensa, miscelánea. Duración de las pociones. Todos los beneficios que llevo, qué locura. ¡The Volcano! Puedes hacer explotar cofres del tesoro. Y las ¡Oh! A ver. Bueno, no. No debería serlo, ¿no? Es un cofre de pociones, tú. Cura veneno y garantiza inmunidad a los venenos. Me da un efecto de poción aleatorio. Ya tengo inmunidad al veneno. Eres inmune al veneno. Y eso no sé qué me ha dado porque ya no puedo ver más. Esto lo voy a dejar por aquí. Mil y pico quito, Vale. Bomba, destreza. ¡Coño! Los rayos, tío. Vale, destreza. Igual tuve que ir a por la llave, Por cierto, ¿qué nivel soy? Soy nivel 23. ¿Cuántos niveles subes? Cada tercer ataque, doble daño. Efecto de las pociones permanente. Ok. Ganas un nuevo trait al level 25. Gas bomb. Menor cantidad de... Me voy a llevar almas. Rico. Bomba, contiene armas. No me tientes, Satanás. No me tientes. Mi arco de clorofila es lo mejor del universo. 4000, le he pegado a uno, Poción. Flame orbitals around. Vale, vale, vale. Orbita. ¡Qué guapo! Uno inteligencia, no puedo entrar ahí. Vía temporal. Aquí también, ciento y pico, Está mal. Una arma aleatoria ranged. Soy el rey bajo la montaña, soy el fuego, soy la muerte. Eso creo que es un guiñito a Hobbit. Al Hobbit. Creo, ¡Madre de Dios! ¡Qué roto estoy! Voz derrotado. Infusión. Rayo. Seguimos bajando, Las alas de la agonía. Escúchame, que me va a pasar la run, Nos pasamos la run 100%. 10% más de daño por vida perdida. 40% más de daño en habitaciones donde hayas recibido daño. Ganas el momentum. Voy a llevar el momentum, supongo. Vale, ¿el momentum se pierde? Mana máximo después de romperlo. No sé qué. Mana máximo como que me sube un poco la polla, ¿no? 20 de vida máximo. Pero claro, esto no me lo puedo llevar. Esto es de dos manos. Incrementa el sangrado. Eso es un casco. Me
Mejora el equipo a mí. Ah, ya no puedo mejorarme el arco. No puedo mejorar más mi equipamiento. Bueno, se ha intentado. ¡Coño! ¿De qué vais? Desgraciados. Cofre cerrado, llave. Ah, cada comida es un nivel que subes. Y cuando subes 5, ganas un try. ¡Eh! Esa estatua es del Ender the Gungeon. Esa estatua es del Ender the Gungeon. Nivel. ¡Qué juegazo! Más uno a la profi... ¿Cómo? La destreza da más uno tu destreza y profit. O sea, al profit de la destreza. 20% más de probabilidad de crítico evade el primer ataque que recibas en cada habitación. Ya tengo de esto. Igual intuición es worth it, ¿no? Experiencia al máximo. 27 de destreza, dex proficiency más 1. Vida máxima. Ah, el boss final. Oh my. ¿Qué te trae a mí? Vale. Fuego y rayo, ¿eh? ¿Cuánta vida tiene, tío? La chiquilla. Tiene fase 2, supongo, ¿no? ¿No tiene fase 2? Ok. Más rayos. The Deep Dark. ¿Pero cuántos pisos tiene este juego? Estoy flipando. Me lo voy a pasar, ¿eh? Me da igual cuántos pisos tenga. Bombas, ¿en serio? Bobo. Pues sí, llevándome comida, ¿no? Aunque no me suba el nivel, me mejora el daño. Evento. ¿Qué es esto? Examen de Crystal Pine, yes. Infunde tu arma con... Vale. Coño, me ha dado 3. ¿Se stackean? Es que no puedo ver ya cuántas cosas tengo. Te doy una poción, venga, la poción. Aplico los 3 estados ya, ¿eh? Me falta lo que maldiga o algo así. Incrementa el daño un 20%. Pues nada, tío. Ok. 3 de destreza. Una trampilla. Tengo llave. Level up. Vale. Cofre cerrado. Ah, pero espérate. Ah, lo revientas y no te lo puedes llevar y te da almas. Vale. Coño. Me han rodeado que flipas, eh. Uf, me han rodeado que flipas. Thank you. Los gusanos estos dan un miedo, tío. Wow, lo que tanquean los gusanos, tío. Botas.
Ah, esto es el boss ya, ¿no? What brings you down this deep into the dark? Madness? Surrender your will. Mind Flammer. Lo que le quito, 2000 y... what? Ese no es, ¿no? ¡Wow! ¡Vas aquí, guachón! Ahí. Este sí tiene pinta de boss final, ¿eh? ¿Qué es esto? Cuando haces dash... ah, botas relámpago. Cuando haces dash, enemigos aleatorios... vale, recibe un trueno. ¿Y esto qué hacía? Incrementa la velocidad de movimiento e inmunidad a los efectos del suelo. Voy a ver esto, ¿no? Creo que es mejor. ¡Joder! The Fortress of Death. Ah, que esto no se puede. Vale. La fortaleza de la muerte. Quita de en medio, coño. Ninja Dagger. Coño, quita muchísimo. Quita muchísimo, ¿eh? Compramos en la tienda. Nah. Realmente me gustaría que tuviese más progresión, ¿sabes? Porque llegas a este nivel muy rápido y es como, bueno, ya está. F. Ya no puedo subir más. ¿Qué es eso? Bueno, evade. Wow. Wow. ¿Qué calentas esta? Joder, aquí me han reventado, ¿eh? ¡Me falta daño! Una vía temporal, qué rico. Otra más. Hay que matar la calavera, ¿eh? Thank you. La calavera, tío. Ya está. La calavera es la que tira el rayo, ¿sabes? Tú. Mierda, tres calaveras. Inteligencia. Gran cantidad de almas, más uno de todos los atributos. Vaya la ambrosía. Vale. In the end, all mortals bow to death. Este puede ser el final. Hostias, ¿este no es el boss de Reaper of Souls del Diablo 3? ¿Cómo se llamaba? You are no exception to this rule. You have come very far. Así que muy lejos. Tu tiempo se ha acabado, ¿no? Tienes que morir. Dios, ¿cuánta vida tiene? Tiene muchísima. ¿Samael? No me acuerdo cómo se llamaba el boss ese, tío. Oscuridad. Thank you.
que he perdido el evade ya, eh. Este ataque es muy Isaac, eh. Este ataque es de Blue Baby. Igual debería cargar a los pequeñitos, ¿no? Poti, si sí, puede resucitar, por cierto. Está muerto. Logras bloqueado. Don't fear the Reaper. Y me da cosas también. La ambrosía. You feel exhausted. Te sientes agotado. Cold winds trying to get a hold of you. Dejar que te... Dice, vientos fríos intentan llevarte. No quiero que me... Death claims another. ¿Y si le digo que sí, qué pasa? Igual hay algún final secreto en el que puedes ir más allá, ¿sabes? ¡Buah! 6.000, tú. ¡Ja! Resucitar una vez, no sé qué. Los regalos no sé qué son, tío. Ah, mira, puedes bloquear, vale. Accesorio, te incrementa la vida en 20. Empiezas con 5 bombas. Vale. Pues chicos, Tiny Rogues, que os ha parecido. Me ha parecido un puto juegazo. Y todavía hay muchos personajes por desbloquear, ¿eh? Hostia, hay muchos más que antes, ¿no? Clérigo. Biblia del Rey. King Bible. Cleric Rope. Talismán. Hay un montón de personajes. 2500, ¿este quién es? El Viajero. Boomerang, no sé qué. Qué fuerte. El Espadachín. Hay que derrotar a muerte 5 veces para desbloquearlo, ¿eh? ¿Y los logros? Coño, me he hecho un montón de logros. Usa 50 llaves. Adquiere todas las clases. No, lo adquirí todas las clases. No voy a poder, no hay clases muy caras. Voy a pillar las caras. Ah, espérate, sí puedo. Toma. Bueno, a menos que haya clases ocultas. Hay clases ocultas porque no me ha saltado el logro, No me ha saltado el logro. 8, 8 de 10, faltan 2. Gastas 350 de oro. Vale. Gente, Tiny Rogues, lo tenéis ya en Steam. Juegazo, tiene pinta de que os va a absorber la vida. Espero que os haya gustado. Deja tu buen like, coño, no cuesta nada. Y vente a Twitch, que lo tienes en la descripción. Y mi canal secundario también. Y mis redes sociales. Nos vemos, chao.